Bienvenidos a Incremento Crítico, vuestro canal de Star Wars Legion. Bueno, en esta ocasión, señores, mirad, como ya podéis ver, qué maravilla, qué bicho, ¿vale? Enorme. ¿De acuerdo? Es enorme, está precioso. ¿De acuerdo? Bueno, deciros nada, vamos a ver un rápido análisis, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los elementos estos, que están bastante chulos. La verdad es que yo lo voy a usar como escenografía. No sé, me mola. Para ponerlo cerca de una navecita y tal, está bastante chulo. Vamos rápidamente a hacer un pequeño unboxing, aunque ya está montado, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a poner la miniatura encima de la mesa y vamos a explicar un poquito cómo quedaría su movimiento encima de la mesa, para que hagáis una idea de lo que puede llegar a hacer este bicho enorme. Bueno, os pongo primero la regla de montaje, ¿de acuerdo? En ella podéis comprobar que, bueno, que no tiene mucha dificultad, a excepción del personaje. El personaje que lleva encima, ¿de acuerdo? El soldado, pues nos resulta un poquito complicado a dar las manos, ¿de acuerdo? Es un poquito pesado. ¿De acuerdo? Eso y el arma que queramos colocarle justo abajo. Por lo demás, bastante sencillo y no lleva mucha complicación. ¿De acuerdo? Ya que viene de una sola pieza, como podéis ver, todo el tanque, toda la estructura, eso os agradece. Tengo que decir, para defender un poquito a esta gente respecto al precio, nunca hay que compararlo con Game Workshop, ¿de acuerdo? Respecto a que aquí hay que pagar una licencia. Y esa licencia seguro, seguro que no es barata. ¿De acuerdo? Y deciros que bueno, que no debemos de comparar porque si hay que pagar licencia, la cosa no juega en el mismo nivel. Bueno, me pierdo. Viene con dos opciones de arma, como habéis podido ver. El DLT 19 y el otro se llama RT-97C, que a continuación lo vamos a ver en un momentito. Podemos poner también el soldado, podemos poner una tapa. Yo aconsejo, siempre voy a aconsejar poner el soldado. A las malas, pues no, físicamente no está. Que tampoco pasa nada, ¿eh? Que nadie os va a decir nada. Está representado bien en el tanque. Porque no hay una carta, que sería el arma, tampoco pasa nada. Es más, queda más bonito con el tío asomado. Más que todo cerrado. Todo cerrado, esto hace una prueba y queda muy feo. Bueno, ahora voy a poner la imagen de las cartas que vienen. Y como podéis ver, pues a plena vista vienen dos cartas de tanquista de élite de los martillos imperiales. Es esa que ganas por incremento, ganas un impacto. Con buena vista, ¿por qué? Porque a TST le va a hacer mucha falta. Y nada, ahí está mi perro dando por culo. Vamos a explicar un poquito la carta. La carta, como podéis ver, un tanque. Vale 155 puntos, se defiende al lado rojo, 8 heridas, 6 de engranaje para cuando tenga problemas, movimiento 1. Tiene arsenal 2, blindaje, su punto débil son los flancos, que cuando te disparan desde estos, pues ya sabéis que el rival gana antiblindaje 1. Reposicionamiento, que es muy importante esta regla, ya que es 3 en 1, ¿de acuerdo? No me pagan. ¿Vale? Con el K7 ni nada de eso, pero sí, es como un 3 en 1 para engrasar y todas esas cositas. Podemos, cuando hacemos una acción de movimiento, antes o después podemos pivotar y si le ponemos la carta que viene a continuación explicaré, pues puede ganar también ataque a punta. ¿De acuerdo? Y el transporte abierto. Y puede transportar una unidad. Ya sabéis que cuando recibís disparos, si se sufre una herida al tanque, una o más, la unidad de dentro sufrirá una herida, ¿vale? Tiene dos tipos de armas, tiene una de corto alcance, de 1 a 2, los cañones MK2E, ¿de acuerdo? Y es frontal y tiene fuego de contención, bastante, bastante buena. Dado rojito, dado negro. Y la otra, que es la que más vamos a usar, los cañones MK2E, que también es por el arma frontal, son las dos que antes habéis visto que vienen en los laterales del arma, que disparan
Dos daditos rojos, dos daditos negros, alcance 1-4 y tiene antiblindaje 2. Vamos a pasar a las mejoras. Como podéis ver, tiene, como hemos dicho, el sargento primero en arma. Bueno, primero, arma, algo así, no sé cómo se pronuncia exactamente. Que es solo para él, no, solo imperio, solo vehículos terrestres, no solo para él. Ganas táctica 1, que después de llevar un movimiento normal, ya sabéis que podéis ganar una ficha de ataque apuntado. Vale. Si veis táctica 1, reglamento, ¿de acuerdo? Ni mover para atrás, ni pivotaje, o nada de eso se considera un movimiento normal. Un movimiento normal es sacar la regla de 1, en este caso, ¿de acuerdo? Y mover. No tienes por qué completar todo el movimiento. Pero es ese movimiento, ¿de acuerdo? Todo lo demás no se considera movimiento. También especificar que esto, como no es una acción de ataque apuntado, no estaré gastando esa opción de luego realizar un ataque apuntado. Bueno, eso para que lo sepáis un poquito. Y nada, las dos armas que vienen, como hemos dicho antes, el RT-97C por 14 puntitos, distancia de 1 a 4, un dado rojito y 3 blancos. Esta no me gusta mucho, ya que prefiero el DLT de toda la vida, DLT-19, con antiblindaje 1, que sumado al otro sería antiblindaje 3, cuando se mete en el mismo, en la misma saca. Y todo ha ido rojo. Al final saca en media y me gusta mucho más esto, ¿de acuerdo? Tengo que decir que no tiene ningún tipo de incremento este tanque, ¿de acuerdo? Ni incremento a impacto, ni en defensa, ni nada. Bueno, lo dicho, ahora vamos a ver un poquito cómo se mueve en el campo de batalla. Vamos a ver ese movimiento, cómo se mueve desde uno, cómo el despliegue es un poquito orientado. Y nada, cómo se mueve, cómo se queda y cómo desembarcan las unidades. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Bueno, pues aquí, como podéis ver, tenemos el tanque y vamos a ver unas pruebas con él. Como podéis ver, tenemos en el campo de batalla. A lo lejos podemos ver unos soldados, ¿de acuerdo? Podéis ver aquí. Están desplegados a distancia 1 del borde, en el máximo, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea del alcance que mueve el tanque. El tanque, como no puede, por el tamaño de la peana, desplegar, no entra, hay que desplegar un poquito inclinado. Habría una cosa que tendría que preguntar, ¿de acuerdo? Que está ahí en el aire, que es respecto a su regla, no sé si, bueno, si os acordáis de ella, antes os la he explicado, de reposicionamiento. Esta dice que puede hacer una acción gratuita de pivotaje antes o después de llevar a cabo una acción de movimiento. Bien, un pivotaje, ¿de acuerdo? Se supone que es girar la miniatura. Ahora mismo aquí no podría girarla, porque me saldría fuera de la mesa actualmente. Entonces creo que el primer movimiento estamos condenados a moverlo así. ¿De acuerdo? Nada, deciros que el primer movimiento, pues nada, yo moviría la primera, ¿de acuerdo? Y es porque se me ha pillado. Y la pondría un poquito más recto, ahí. Pondría ahí. ¿De acuerdo? Bueno, eso ha sido su primer movimiento. Habéis visto todo lo que ha avanzado realmente. Se pone, para que lo veáis ustedes, aproximadamente avanzado 2,5. Sí, 2,5 avanzado con el movimiento. ¿Vale? Más o menos. Se queda, vamos a coger este trocito también, para que vosotros lo podáis ver. Con ese primer movimiento, como casi todas sus armas llegan a 4, ¿de acuerdo? Prácticamente se pone casi en la mitad, me sirve todo. Aún así yo podría, ya que no ha hecho el pivotaje al principio, se podría hacer ahora, ¿de acuerdo? Ese pivotaje girando para un lado o para otro. Eso por un lado.
Bueno, deciros que él tiene un arma, que es la estancia 2, que es la que probablemente no vaya a llegar, no llega por los pelos, vale, haciendo este movimiento. ¿Qué podrá hacer el tanque? Pues lo más normal es que dispare, pero ¿qué pasaría si lo moviéramos de nuevo? Bueno, si lo moviéramos de nuevo, esto se pone aquí, esto se pone ahí, y vamos a ver cuánto ha avanzado el bicho hacia adelante. Pues vamos a verlo. Pues ha avanzado los 4, ¿de acuerdo? 4 de distancia de la regla de esta de disparo. Como podéis ver, es una exageración. Se quedaría a menos a distancia 1, ¿de acuerdo? A distancia 1 de esta gente. Así que, ojo, ojo al dato. Pues nada, movemos otra vez para atrás. Que se deis cuenta, cuando mueve para atrás el tanque, es lo mismo que si moviese para adelante. Vale, hemos dicho que estamos aquí, ¿no? Vamos a desembarcar. Desembarcamos y vemos qué pasa. Vamos a desembarcar. Colocamos una miniatura, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que es un soldado de la nieve, que es la que, no, la que probablemente se esté hablando mucho más de ello. Entonces, su soldado de la nieve es, pues nada, va a mover. Va a desembarcar, que diga. Desembarca. Y como podéis ver, pues mirad qué distancia hay, una regla y media, ¿de acuerdo? Respecto al pues hemos desembarcado y ya tenemos una regla y media respecto a los soldados. Todavía le quedaría hacer otro movimiento más, ¿vale? Le quedaría hacer otro movimiento más y ellos podrían disparar. ¿Qué deciros? Que nada, que se comería un lanzallamas fácilmente. ¿De acuerdo? Su arma pesada, pues sí. En el primer turno te puede llegar con un lanzallamas. ¿Qué pasaría si fuera Vader? Vader, más de lo mismo. Avanzaría uno más. Te lanzaría el sable, ¿de acuerdo? Te lanzaría el sable. Si te doy un cuento de distancia 1. Y por último, como habéis podido ver, Vader, ya lo tenemos ahí. ¿Cuánto ha avanzado en el primer turno? Pues vamos a verlo. Nos colocamos la regla aquí y son 4 unidades de medida, ¿de acuerdo? Es decir, si Vader empieza la batalla desplegado dentro del tanque y activamos el tanque, Vader puede acabar en esta distancia. Hay mucha gente que lo tomará como locura. Decir, oh, ¿cómo haces eso? No sé qué. Pues depende. Imaginaros que por cualquier razón, pues por aquí hay algún elemento de escenografía. ¿Vale? Por aquí en medio. Por ejemplo, este. Pues imagináis una cosita así. ¿O imagináis una casa o con, por ejemplo, esa escenografía que tenemos ahí? ¿Algo luminoso? Yo me lo pensaría, esto puede dar mucho, mucho de sí. Lo que me decís de, o qué pasaría cuando hay objetivos por medio, o el de llegar a la zona de despliegue. Yo creo que el tanque va a dar mucho, mucho de qué hablar.
Es verdad que, como podéis ver, tiene un pedazo de flanco enorme. ¿De acuerdo? Tiene mucho flanco. Eso tenerlo clarísimo. Pero... no lo coméis de vista, ¿eh? Hay gente que dirá, ah, pues nada, Vader ahí en medio. Bueno, Vader, si está oculto y con su esquiva, es lo mismo que si estuviera más lejos. Básicamente lo mismo. Yo creo que esto va a dar mucho que hablar. Y luego, las acciones normales de un tanque, básicamente va a ser o ataque apuntado, ¿de acuerdo? Depende también si queremos aprovechar el arma de dos. Pero básicamente va a ser mover, no, incluso no hace falta mover toda la regla. Porque, ¿para qué vas a hacer un ataque apuntado? Si tienes tres acciones en una, que es pivotar, mover y ataque apuntado. Entonces, yo básicamente pondría a lo mejor la regla aquí y hago así. Pues mira, voy a poner aquí y voy a pivotar. ¡Hala! Y he hecho movimiento, pivotaje y ataque apuntado. Entonces, da bastante juego, ¿eh? Da bastante juego y sus dos armas llegan a cuatro. Mirad, ya desde el primer turno está disparando. Con Arsenal 2, pues habría que verlo, ¿eh? Y habría que analizarlo. Pensad que, como sea un... como pongamos un aerodelizador, ya podemos esconderlo bastante, ¿eh? Porque el antiblindaje nos va a picar muchísimo. Pensad que las dos que tiene largo alcance son antiblindaje 3. Y luego serían un disparando normal, que es una tropa normal. Son 4 rojos y 2 negros. 4 rojos y 2 negros son mucho dado, ¿eh? Eso es una media muy buena. Y con la posibilidad de desplegar tropas, que tiene muchas cosas a favor. Luego, como antes lo he dicho, ¿qué pasaría? Y tú dices, sí, es que eso tiene mucho flanco, bueno, vamos a hacerle heridas. Sí, le podéis hacer todas las heridas que ustedes quieran. Pero, ¿recordáis que es lo que vale un droide? Que vaya 9 puntos y puede recuperar 2 heridas. Pues antes un AT-ST costaba matarlo. ¿Vale? Pues que cuesta. Pero este cuesta más. ¿Vale? Cuesta bastante, bastante más. Y encima de todo, le veo con más juego. Porque si te puede dar la opción en un campeonato o en una partida normal que no sepamos los objetivos ni la mesa, a tener esta variante, pues me gusta mucho más que un AT-ST. Porque un AT-ST es lo que es. Y es más, ya sabemos que vale equipado a full, más o menos 200 algo. ¿Vale? Pero es que este va a costar 30 puntos menos. Y te puede desplegar tropas. Y puedes hacer que los soldados de la nieve le piquen a una tropa rebelde. Sobre todo cuando hablamos con esto, destrozas. O vamos a suponer que, yo qué sé, cualquier cosita así. Pues, no sé, esto habría que... Le digo que yo no las tengo todas conmigo de que... cómo pararlo, ni cómo... ni qué hacer con él, porque es verdad que... Yo, por ejemplo, yo juego con rebeldes, ¿no? ¿Qué le tiro? ¿Qué le tiro? Venga. Le tiro... intento flanquearle, que es lo más normal. O le cojo y buscar gente con granadas, pero ya se tiene que cambiar la lista. El modo de juego actualmente no lleva granadas. Que si yo no sé hasta qué punto esta figura va a cambiar el modo de juego. En el sentido, ahora mismo actualmente se juega con Death Trooper, la partida del Imperio, esa lista que hay tan buena, pues la verdad es muy buena, pero se juega con mucho francotirador, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? ¿Un francotirador? ¿Qué le vas a hacer al tanque? Si vas a crítico. Entonces, ¿y te sea rentable? Y luego, mirad qué pieza peana. Y tenemos, siempre vamos a tener aquí atrás unidades, ¿de acuerdo? Por aquí, que puede estar cerca del droide. Y también disparando con su DLT. Bueno, no me quiero enrollar más, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el tanque, pues... habrá que verlo, le iremos a USA después de Valencia de jugar, probándolo,
viendo hasta qué rendimiento se le puede sacar, cómo actúa. Y nada, deciros también que el día 19, pues aquí en Cartagena, vamos a tener un torneo. Que nada, si podéis escaparos, pues nada, seréis bienvenidos. Que si hay algún kit nuevo, se entregará, ¿de acuerdo? Se entregará si hay algún tipo de kit nuevo. Y ya está. Vamos a sufrir esta bestia. Y lo siento mucho por no subir recientemente tantos vídeos, pero ya os digo que por culpa del trabajo y que estamos pintando escenografía para dejarlo todo bonito para Valencia, pues no tenemos tantísimo tiempo. Bueno, un saludo y... Ah, bueno, se me olvidaba una cosita que quiero recordaros, ¿de acuerdo? Solo deciros, para despedirme, ¿de acuerdo?, que... como sabéis, la semana que viene es el torneo de Valencia. Antes de nada, el día 19 tenemos nosotros uno aquí en Cartagena, ¿vale? Así que si podéis, seréis bienvenidos. Deciros que intentaremos grabar lo máximo posible. Mi idea, ¿vale?, es hacer un pequeño reportaje, ¿de acuerdo? Tengo que deciros que desde este canal vamos a hacer directos hacia el torneo de Valencia. Así que, por favor, si queréis verlo, ¿vale?, si queréis verlo, ¿por qué no os ponéis la campanilla que hay aquí abajo? Vale, no sé si por aquí. Hay una campanita. Os avisa cuando subamos un vídeo y cuando vamos a hacer el directo, sobre todo en Valencia. Intentaremos subir lo máximo posible. Esto va a base de batería. Tenemos que hacerlo respecto al móvil, ¿vale? Entonces, a lo mejor la imagen no es muy buena, pero bueno, podéis ver el ambiente, podéis ver cómo es el torneo un poquito en directo. Intentaremos estar en la entrega de premios para que se vea todo. Todo lo que nos deje la organización, ¿vale? Todo esto es a base de la organización. Así que, nada, lo dicho. Tocad la campanita, ¿vale? Y nada, os veo en el siguiente vídeo, que será el reportaje del torneo, ¿de acuerdo? Que os vaya bien. Suerte para los que vayáis. Matar a USA, muy importante. Y que la fuerza os acompañe. Un saludo.